En las postrimerías del décimo siglo, monjes de Cluny y peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela introducen en España un arte que muy pronto se extiende por todo el norte y centro de nuestra península, el románico. Desde el momento de su aparición en nuestro país, el nuevo estilo se identifica perfectamente con el sentimiento hispano, adquiriendo una personalidad propia de honda raíz popular. Innumerables monumentos van jalonando las tierras catalanas, aragonesas, navarras, castellanas, vizcaínas, asturianas, cántabras y gallegas, alcanzando durante los siglos XI y XII su más alto grado de perfección y pureza, y legándonos muchas y muy valiosas obras que aún hoy, a la distancia de 10 siglos, ennoblecen nuestra patria. Dominando el Golfo de León, sobre el macizo montañoso que forma el Cabo de Creus, levantan su recia silueta las ruinas del monasterio de San Pedro de Roda. Contrastando con el bullicio de las playas de la Bahía de Rosas, este magnífico monumento de los orígenes del románico español permanece rodeado de paz y silencio. Mudo espectador de la vida que late a sus pies junto a las templadas aguas del Mediterráneo. También el interior de su templo pertenece a la primera época del románico. En la fértil y laboriosa comarca de Ampurdán, a muy pocos kilómetros de Figueras, se encuentra la primitiva colegiata agustina de Vilabertrán. Admirable es su campanario y su claustro, de sugestiva sobriedad cisterciense. El interior, quizá por su misma desnudez y serenidad, impresiona e invita a la oración y el recogimiento. Gerona, antigua sede episcopal, se abre en anfiteatro dominada por su catedral, cuyo claustro románico admira y sorprende. En el Museo Catedralicio, milagrosamente conservado, el tapiz de la creación, obra maestra del siglo XI. También en la capital gerundense, San Pedro de Galligans. Situado fuera del primitivo recinto amurallado de la ciudad, este antiguo monasterio benedictino permite contrastar el rápido desarrollo del nuevo estilo. Ripoll, cuna, cultura y grandeza en la historia de Cataluña. Su maravilloso claustro, del más puro estilo románico catalán primitivo, muestra una identificación perfecta con el temperamento nacional. Situado en las proximidades de Barcelona, el Real Monasterio de San Cugat del Vallès. En él, Nuestra Señora del Bosque, sobrecogedora imagen románica del siglo XIII. En él, uno de los pocos claustros en que se advierte una clara influencia del llamado estilo lombardo. En el incomparable paisaje del Pirineo Leridano, hoy meta ansiada para los aficionados a los deportes alpinos y región difícilmente accesible en épocas pasadas, sorprende encontrarse con monumentos de la más pura esencia románica.
iglesias de Santa María, de San Juan, de San Clemente. Simples iglesias para gentes recias, íntegras en la fe. Altos campanarios y un espacio sencillo para recibir la sosegada plegaria de los fieles. Diversos templos del Pirineo todavía conservan restos de sus decoraciones. De entre todos ellos destaca este frontal de San Clemente de Taúl, pintado en los comienzos del siglo XII y que constituye una de las obras más importantes del arte románico en Cataluña por su colorido y expresividad. El itinerario del románico arraiga en la península. Magnífico emplazamiento el de la Seo Leridana, que explica sus alternos usos para fines militares. Durante dos siglos, una de las más grandes obras de la arquitectura religiosa estuvo destinada a cuartel. Crucero de itinerarios españoles y punto conflictivo entre lo terreno y lo inmortal. Castillo de Loarre, la más importante fortaleza románica de España. Palacio Real y Monasterio Agustino parece surgir de las mismas rocas que lo sustentan. Raro ejemplo de la variedad del arte del siglo XI en la península. De la iglesia, indudablemente construida en un periodo de originalidad creadora, destaca su cúpula esférica, obra única y sin precedentes en España y fuera de ella. Jaca, antigua capital del reino de Sobrarbe, plaza fuerte y enclave de civilizaciones. A la sombra de su catedral discurre la corriente civilizadora que a caballo del vasto Pirineo llega de Occidente. Monumento muy visitado por el turismo internacional que entra por una de las fronteras que España mantiene abiertas al mundo, la de Somport, y que tampoco deja de admirar en el convento de las monjas benedictinas, el sarcófago de Doña Sancha, hija del primer rey de Aragón, que fascinada por el nuevo arte, se preocupó de traer a Jaca a los mejores maestros del románico que allí crearon escuela. Dominado por las altas cumbres pirenaicas y emplazado en el incomparable marco del Valle de Hecho, se levanta el monasterio de San Pedro de Siresa, una muy importante muestra del románico aragonés del siglo XI. Santa Cruz de las Eros, notable y poderoso monasterio mandado construir por Doña Sancha, contrasta con la modesta iglesia de San Caprasio, levantada junto a aquel mediante el fervoroso esfuerzo popular. Refugio cristiano y centro de resistencia frente a la dominación musulmana, San Juan de la Peña se protege bajo una inmensa roca. Fue panteón de nobles aragoneses y sepultura real. Lo que en sus comienzos es tan solo un modesto oratorio de santos eremitas, acaba por influir trascendentalmente en la política pontifical orientada a sacar a España de su aislamiento y a establecer lazos cada vez más estrechos con Occidente.
dominando el Aragón y el pantano de Yesa, el monasterio de San Salvador de Leyre, que es, con San Juan de la Peña, uno de los principales centros benedictinos de nuestro país. Mausoleo de los Reyes de Navarra, posee una magnífica cripta, venerable conjunto monumental, construida en los albores del románico. Muestra un arte tosco y recio, que conmueve por su simple grandiosidad. En Sangüesa, la portada de Santa María la Real. Sorprendente y vigorosa obra, donde un escultor que se firma Leodegarius imprime a la piedra un toque personal, de origen posiblemente nórdico. En Estella, rebosante de todas las delicias, así dice la guía de peregrinos, refiriéndose a esta población navarra, en cuyo centro se levanta la iglesia de San Miguel, otro muy interesante ejemplo del románico del siglo XII. También del mismo siglo San Pedro de la Rúa, coronada por airosa torre. Y el Palacio de los Reyes de Navarra, uno de los contadísimos monumentos civiles del arte románico, y que, desafiantes al paso del tiempo, aún superviven en nuestra patria. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roqueras por donde traza el Duero su curva ballesta. Así describe Antonio Machado las tierras de Soria, ciudad que califica de mística y guerrera. San Juan de Rabanera es buena muestra de la evolución del románico en Castilla. Junto a influencias bizantinas del primer periodo, insinúa tanteos arquitectónicos que preludian el gótico. San Juan del Duero es uno de los monumentos más originales del arte románico. Monasterio templar, conserva aún la columnata del claustro, ejemplar único que sintetiza la amalgama de culturas que forjaron la España de la Edad Media. Y la iglesia de Santo Domingo, construida en la segunda mitad del siglo XII, posee la más completa de las fachadas románicas de Soria, siendo necesario destacar en ella su gran riqueza escultórica. Bajo un sol implacable que recuece la arcilla colorada del suelo, San Esteban de Gormaz debe su celebridad a una agitada historia. Puesto fronterizo durante la Reconquista, fue devastada una y otra vez por cristianos y moros. Aún conserva la bravía belleza con que supo dotarla el arte popular del siglo XII. A pocos metros de distancia, la iglesia de San Miguel, de la que también trasciende ese contacto íntimo con las gentes del pueblo. Santa Teresa, Ávila. Todavía hoy perfectamente amurallada, la ciudad castellana atesora una enorme riqueza artística. De entre su románico, destaca la iglesia de San Pedro. Y ya fuera de las murallas, bella y espaciosa, la de San Vicente, levantada en el lugar donde en el siglo IV, el santo y sus dos hermanas conocieron el martirio. Históricos y nobles monumentos de la cuna de Santa Teresa. En todo tiempo Segovia descubre la presencia del turista amante de su cocina y experto en arte. Aquí todas las épocas, todos los estilos, han dejado magnífica y elocuente huella. Dentro del mejor románico, las iglesias de San Millán, de San Martín, la torre de San Esteban, y frente a la ciudad, la más original de todas ellas, la de la Vera Cruz, que eleva su obra en un lugar aislado, envuelta en el misterio de su origen templar. En la provincia burgalesa, San Pedro de Cardeña, uno de los más antiguos monasterios de España. Aquí, y durante su exilio de Castilla,
dejó el Cid refugiadas a hijas y a esposa. Y aquí, muchos siglos después, reposan sus restos. También en tierra de Burgos, la histórica abadía de Santo Domingo de Silos, cuyo claustro, obra insuperable de armónica belleza, es calificado por Gaya Nuño en su libro Teoría del Románico como monumento de eterna evocación estatuaria. En el museo instalado en la propia abadía se conservan códices litúrgicos e históricos de los siglos XI y XII. También custodian muchas y muy valiosas piezas, tanto de culto como profanas, de gran valor espiritual, histórico o artístico. La ciudad de León muestra orgullosa su Basílica de San Isidoro, consagrada en diciembre de 1063. De monumental puede calificarse su Panteón de Reyes. Sobre la tumba de la reina Doña Sancha, en magistral teoría de arcos y bóvedas, lucen en todo su esplendor los originarios colores de sus asombrosos frescos. En todo este magnífico conjunto pictórico, solo una nota profana, la representación gráfica de los 12 meses del año, que aporta una profunda nota humana al estar simbolizados por los trabajos agrícolas peculiares de cada uno de ellos. Con esta sola excepción, el resto de los temas tratados se refiere a pasajes evangélicos. También el cincel supo crear belleza. Solo mediante una conjunción perfecta de tres artes, arquitectura, pintura y escultura, es posible lograr una obra de la belleza e importancia de este Panteón de Reyes. En la provincia de Santander, Santillana del Mar. Próximo al parador de turismo, que ofrece confortable descanso al visitante, se levanta uno de los monumentos más importantes y notables de la costa cantábrica, la Colegiata. Desconcertantes las tallas de los capiteles de su magnífico claustro, donde se manifiesta el contraste entre lo profano y lo sacro. Los temas de monstruos y escenas bíblicas nos acercan a un arte de honda raíz popular. Oviedo, la ciudad que Alfonso II el Casto transformó en corte, conserva en su catedral una importantísima obra construida bajo su reinado, la Cámara Santa.
El historiador Porter reconoce su importancia cuando la describe. Las esculturas de la Cámara Santa pueden incluirse entre los supremos productos del genio español. Como obra muy destacable de su museo, el díptico de la crucifixión. Zamora, orgullosa de su arte, atesora numerosos monumentos románicos. La catedral, de simple y primitiva pureza arquitectónica. La iglesia de la Magdalena. La de San Claudio. La de Santa María de Horta. La de Santiago el Burgo. La de Santa María la Nueva. Y abierto al fatigado viajero, el acogedor refugio del Palacio de Alba de Aliste, hoy parador del Ministerio de Información y Turismo. En Toro, lugar de gran interés histórico, se levanta la Colegiata de Santa María. Magníficas las policromadas figuras románicas de su portada, que armonizan perfectamente con el estilo ojival bizantino del conjunto. Dominando la reserva de Villa Chica, donde el Ministerio de Información y Turismo ha levantado un refugio frecuentado por pescadores que encuentran en el lago de Sanabria el lugar idóneo para practicar su deporte favorito, junto a las altas cumbres de la Sierra de Cabrera y muy próxima al pueblo del que toma el nombre, se levanta la iglesia de San Martín de Castañeda, templo de recia sobriedad y profunda esencia románica. Por último, uno de los monumentos más admirables que ha producido la humanidad, la Catedral de Santiago de Compostela. Es en este magno santuario donde la idea románica se convierte en creación perfecta y grandiosa, donde arquitectura y escultura alcanzan las más altas cimas de serenidad y pureza. El pórtico de la gloria, obra del genial maestro Mateo, arquitecto y escultor español del siglo XII, constituye uno de los más grandes monumentos del románico. Impresionante belleza, se resumen todas las virtudes de un arte nacido hace 10 siglos y que hoy más que nunca asombra al mundo. De un arte que ennobleció nuestro suelo, alimentó nuestro espíritu e hizo historia. El románico.